Marco Mora, CRE Satelital. Hola, profesor. Buenas noches. Hola, profesor. A momentos su equipo jugó, es mi sensación, de contraataque. No sé si es así y si se está sintiendo bien jugando de contraataque su equipo, por lo menos hoy. No, gracias. Hay momentos, la mayoría del partido, primero buenas noches a todos. La mayoría del partido, la intención era presionar arriba, por eso cada vez que el equipo de Melec salía abajo, nuestra presión era alta, con los dos puntas sobre los centrales y los volantes internos marcando los dos dobles cinco de ellos. Queríamos que ellos obviamente dividieran el balón, así lo hicieron. Y después, obviamente, una vez que el partido va ganando minutos, el equipo que va perdiendo intenta llevar de cualquier manera. Y nosotros terminamos defendiendo y en algún momento con alguna buena elección de algún quite que tuvimos podemos haber convertido en un gol más. De todas maneras, en el primer tiempo también tuvimos una pelota en el palo, así que creo que fuimos un justo ganador. Segunda pregunta, Cristian Carrasco, Radio Caravana. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? En cuanto al orden sanitario, salió golpeado Marcos Caicedo y Pineda. ¿Qué ha podido conocer de todo? Bueno, lo de Marco fue un golpe en la rodilla y esperemos que lo de Mario no sea del todo grave. De todas maneras, tenemos jugadores atrás que se lo pueden suplantar bien. Agradecemos el gran plantel que tenemos, porque sin ellos obviamente esto no podría haber dado su fruto. Estuvimos trabajando intensamente esta semana sobre algunas virtudes de Melec que las teníamos que transformar en debilidades. Y yo creo que la presión en el gol fue una de esas virtudes que aprovechamos nosotros y la transformamos en una debilidad para ellos. Así que, insisto, hay muchos jugadores que son muy interesantes. Esta vez de atrás es un jugador de selección. Si no está Mario, estará Verde. Y si, bueno, después hay que ver cómo está lo de Marco, ¿no? Tercera pregunta, Jorge Navarro, Supercá 800. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo, profe. Primer clásico, el Astillero, y se lleva la victoria acá en el Estadio Capo. Profe, independientemente de aquello, las variantes, las que realizó, unas en forma obligada y otras seguramente en el aspecto táctico, ¿cómo lo vio a los muchachos que ingresaron? Tito debutaba en el campeonato ecuatoriano el día de hoy. Muy bien, Robert entró en una posición en un partido caliente junto con Tito, que necesitaba hacer otro tipo de cosas. Beder ya estaba desde el primer tiempo, fue una hubo dos que fueron cambios obligados por lesión. Y la verdad que pondera muchísimo el plantel que tenemos. Un plantel muy inteligente, llevaron a la perfección lo que se había trabajado en los días anteriores de este partido. Y siempre digo lo mismo. El éxito de un entrenador es lo que refleja el equipo en el campo. Y hoy el equipo reflejó muchísima actitud, muchísima contracción táctica a lo que le habíamos pedido. Y obviamente después hay un rival enfrente que te va empujando hacia tu arco. Y ahí yo creo que hay también una virtud, porque hay que soportar un embate de jugadores con muy buena talla, ¿no? Cuarta pregunta, Cintia Flores, Radio La Redonda. Profesor, buenas noches a usted y a todos los compañeros. Profesor, en cuanto al bloque defensivo, ¿cómo lo evalúa usted de acuerdo a las variantes que de manera obligada y también que por cuestión de sanitaria se tuvo que realizar en este partido? Bueno, es lo mismo, tenemos a Beder esperando su turno. Si no está Marco, jugará a Beder. Son dos jugadores de selección los dos y estamos muy tranquilos con ellos. Hay que evaluar lo que tiene Marco, pero también tenemos jugadores atrás que lo pueden suplantar. El otro día en la conferencia de prensa me preguntaban qué pasaba sobre la salida de Seba Pérez, que es un gran jugador, y yo dije que obviamente atrás tenía jugadores que me podían rendir de muy buena manera, y Richard Calderón no lo hizo de muy buena manera. Entonces, tenemos 25 o 26 jugadores, cualquiera puede jugar, y para cualquier entrenador es muy bueno saber que si hay alguno de los que está jugando habitualmente, tenés atrás que gente que puede darte una mano muy grande. Quinta pregunta, Nicolás Rivera, Radio Diblo. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy a lo mejor la lectura del partido lo obligó en los últimos 20 minutos a ser un poco defensivo porque Melec se le venía encima. En el primer tiempo hubo dos o tres claras que la falló Ángelo y Fidel. Pero ¿cómo se caracteriza en esta parte la lectura del partido que usted tomó? En la primera parte un poco
ofensivo y la segunda defensivo. Mira, eso te da la versatilidad de tener jugadores interesantes. Y siempre digo lo mismo. Mañana no va a salir en el diario si jugamos defensivamente o no. Mañana sale que Barcelona ganó y eso es importante. Agradecemos la intervención. Muchas gracias.